Cuando yo comencé mi carrera como transformista en el 98, a mí me hicieron mucho bullying. No bullying de la escuela, ni bullying de la palabrita, ni lo. No, no, no. Bullying en la misma comunidad, ¿verdad? Donde yo me presentaba en la discoteca y qué sé yo, porque cuando yo comencé con Druxila, pues desde un principio yo era con maquillajes extravagantes, pelucas extravagantes, y en aquella época, hace 25 años atrás, pues ver ese tipo de dragas y de cosas extrañas que hoy en día es normal, pero hace 25 años atrás no era normal, pues las mismas compañeras de trabajo, las que en un camerino y todo eso, pues no me hacían bullying, pues porque todas ellas pues eran mujeres, en el sentido de que pues se veían femeninas, el look de los pelitos lacios y todas esas cosas, y me hacían mucho bullying, nadie creía en mí. Entonces tuve un amigo, tengo un amigo, que una vez hablando con él, yo le dije que yo quería hacer de Druxila Divine un personaje. Porque yo estudié comunicaciones, estudié telecomunicaciones y periodismo, y yo siempre vi el personaje de Druxila como una oportunidad de hacer un personaje para la televisión, para todas las cosas que tú sabes y tú has visto hoy en día que yo he hecho, ¿ve? ¿Qué pasa? En aquel entonces había lo que hoy en día todo el mundo conoce como San Juan Moda. En aquel entonces se le llamaba el San Juan Fashion Week. Entonces yo quería darme a conocer, ¿verdad? Que la gente del ambiente del fashion, de los diseñadores, de todo esto, pues me vieran, tuvieran conocimiento de que hay esta drag que se llama Druxila, que le gusta todas estas cosas fabulosas y los vestimentas extrañas, pues me vieran. Y yo comencé a ir a los San Juan Fashion Week en aquel momento. Gracias al señor Julio Núñez, que mucha gente lo conoce, periodista, relacionista público, que me dio la oportunidad, me dio un carnet para que yo pudiera ir a todos los desfiles. Primero comencé yendo a un solo desfile y luego eventualmente, mientras pasó el tiempo y pasaron los años, pues comencé a ir a todos los desfiles, me cambiaba de ropa, me quedaba en el hotel, o sea, era un gasto que yo hacía, pero yo lo que quería era que todo el mundo me viera, ¿no? Porque yo quería llegar a la televisión, yo quería llegar a la radio, y la única manera que había que hacerlo era, me tenía que venderme yo. O sea, yo no podía en una discoteca metido haciendo show que el mundo te vea. Si usted quiere subir, si usted quiere crecer, si usted quiere llegar lejos, usted tiene que salir de una discoteca. Porque las discotecas son eso, son discotecas, son barras. Usted tiene que salir de ahí. No se puede quedar ahí. Si usted se queda ahí, pues chévere, eso es su decisión. Pero yo quería hacer para nosotros ese crossover, que no solamente me conociera la comunidad LGBT, que me conociera todas las comunidades. O sea, a mí me gusta compartir con todo el mundo. Yo no me limito. Cuando usted se limita a un círculo, usted mismo se está cerrando las puertas. No se limite. Usted crezca, haga cosas. Por ahí está Bárbara Herb. Un abrazo a mi hermana que está allá en Nueva York. Bárbara y Bárbara Herb, espectacular actriz. Y me va a entender porque ella, como Barbara Hare, como lo que es, como una mujer, ella hizo lo mismo y está haciendo lo mismo y ha hecho muchas cosas espectaculares. Y ya ella es una actriz fabulosa en Nueva York y es mi amiga. Y te debo el salami y las aceitunas. Entonces, pues yo quería llegar ahí. Estando en el San Juan Fashion Week, varias veces me topé con la señora Marisol Malaret. Y muy cordial, siempre fue bien divina, bien amena, me saludaba, súper chévere, súper cool. Obviamente yo no estaba así, yo estaba en carácter. Esto se va a poner bueno ahora, esto se va a poner bueno ahora. Así que por favor comparte este live. Necesito que lo compartas porque ahora esto se va a poner bueno. Y entonces, un día estando en el área de prensa, conozco a esta periodista, a Mónica Cruz. Conozco a Mónica Cruz, que trabajaba para la revista Caras en ese entonces. ¿Qué pasa? Yo ya siendo Druxila, llevaba ya como un año como transformista, pues decido sacar una línea de maquillaje. Saludos, Dani, papi. Decido sacar una línea de maquillaje. O sea, para que ustedes vean, para que tú veas, hoy en día todo el mundo tiene líneas de maquillaje. En aquel entonces, yo sacar una línea de maquillaje, sacar de mis chavitos del banco para poder venderla en los beauty shows, era bien difícil. No era una línea que yo hacía, que tenía unos laboratorios. O sea, el que te diga eso es un mentiroso. En aquel entonces era un private label, había muchas compañías que vendían sus cosméticos y tú por acá le ponías
Por acá yo creo que tengo una sombra. Déjame buscar algo, espérate. Ay, espérate, espérate. ¿Dónde estás? Mírala aquí, ay, espérate. Aquí tengo una, tengo dos. Mira, la prueba la tengo aquí, mira. Así se llamaban mis cosméticos. Mira, esto es un collector item. Esto es Ego Cosmetic by Druxilla Divine. Mira, esto era una de mis sombras, ¿ok? Todavía pinta y esto es del 98. Esto es algo que yo tengo aquí de colección. Esto era una de mis sombras. Luego saqué unas que se llamaban Chic by Divine. Perdonen ya el sellito, pero mira qué color lo más lindo. Pero ya esto no viene. Bueno, decido sacar una línea de maquillaje y venderla en los San Juan, en el beauty shows y todo esto. En uno de esos Fashion Week me encuentro con la reportera que te acabo de decir, Mónica Cruz, y le digo a Mónica, mira, a mí me gustaría que me hicieran un reportaje de mi línea de cosméticos en la revista, en una de tus revistas, en una revista que tú me puedas, ¿verdad? Te lo digo y me pongo nervioso porque me acuerdo de eso y me da sentimiento porque uno lo habla hoy en día, pero me costó sacrificio, me costó mucho, me costó dolores de cabeza. No te puedo decir que me costó lágrimas ni que me tiré para atrás ni nada de eso, pero sí, pues uno le da coraje porque no era, no fue fácil. Y pues le comento a Mónica Cruz que quiero un reportaje, quiero hacer algo, pero yo no era conocido como transformista, yo era Druxilla Divine, la que hacía show en las discotecas, ¿ok? So, no era de la televisión, no era de radio, no era de prensa, no primera hora, no, nada de eso, eso no existía todavía. Entonces ella me dijo, déjame ver, me dio su número de teléfono, yo le di mi número de teléfono, todavía no estaban los celulares, esto era teléfono normal. Y pues insistentemente la sigo llamando, me sigo comunicando con ella. Y un día ella me llama y ella me dice que sí, que vamos a evaluar, que le presente, que ella habló con su jefa y que su jefa de la revista, ahora es que esto se pone bueno, mi gente, compártanlo, que ahora es que esto se pone bueno, el chisme ahora es que esto se va a poner chévere. Así que comparte esto porque ahora es que esto se va a poner rico. Y entonces ella le dice me dice que ella habló con su jefa y que su jefa de la revista le dijo que sí, que me daba la oportunidad de que yo fuera a la revista, al edificio donde estaban las revistas, ¿no? En aquel entonces, que era la revista Caras, y que yo fuera y le presentara la línea de cosméticos para ella poder ver y ella poder evaluar y decidir si pues yo era merecedor Dios mío, me pongo tan nervioso de que, ay, es que me da cosita. Y puse un incienso y todo. De que pues me hicieran, ¿verdad?, el reportaje y la cosa. Pero me dice, pero tienes que venir de Druxila, porque ella quiere conocer a Druxila. Imagínate, en aquel entonces me citan a las 2:30 de la tarde con aquel calor, en aquellas oficinas, en Atorrey, y yo en perifolla, fabulosa, fabulosa, fabulosa. Me recibe Mónica, me recibe todos ellos. Y cuando me dice, pues mira, mi jefa te está esperando para que entres, le llevo los cosméticos, los prepararon, los pusieron bien bonitos. Cuando abre aquella puerta, ¿quién era la jefa de Mónica? Ricardo, saludos, papi. La señora Marisol Malaret. Yo. Gaga, gaga, Lady Gaga, gaga, mamá, roma, roma. Yo quedé en una pieza con esa señora tan elegante, tan espectacular, fabulosa. Nunca se me va a olvidar, tenía un palazo, un pantalón ancho blanco, con una túnica bien David Antonio, los que conocen el look de los diseños de David Antonio, con aquella túnica espectacular. Por eso yo utilizo muchas túnicas, porque me gusta hacerlo en honor a ella. Pongo estas túnicas grandes. Y entonces, esa señora, pero, ay, Dios mío, una cosa espectacular. Me recibe, yo nervioso, en personaje, tenía que estar todo el tiempo en personaje. Ella me dice que yo quiero, yo le explico, le presento la línea de cosmético, le digo la verdad, o sea, esto no es hecho en un laboratorio, esto es un private label, esto yo lo compro al por mayor,
Hay otras personas que también tienen esta misma línea, pero en mi caso, porque como yo quiero hacer la exclusiva, pues yo los envases los pido acá, algunas sombras las pido en otra compañía, y yo en mi casa solito, cuando todavía yo no vivía solo, vivía con mi mamá, pues yo en el piso ensamblaba todos los cosméticos para después poder venderlos, ¿no? Y que se viera algo diferente y ponerle el sellito que tú ves aquí. Y entonces, pues, lo hice. Les mostré, le dije toda la verdad, todo eso. Ella encantada, muy fina, yo no sabía ni cómo hablarle. El punto es que comenzamos a hablar, me dice que quién es Druxila y yo comienzo a explicarle quién era Druxila, de dónde venía Druxila, cómo surgió Druxila, por qué el nombre de Druxila Divine. Me gusta que me dejen su opinión y que lo compartas, comparte el live, te lo voy a agradecer que lo compartes. Bueno, que la gente conozca esta historia. Yo la había hecho anteriormente en algunas entrevistas que me habían hecho, pero no como ahora contigo, que ya aquí esto es más privado. Y esto me lo puse en honor a ella. Y entonces, cuando yo comienzo a decirle, le empiezo a contar a Marisol las cosas que me pasaban en el mismo ambiente gay, los shows, las discotecas, que me hacían bullying las compañeras de trabajo. Y no estoy diciendo esto para que le cojan cosas, pero pues hay algunas que pues lo... Es que pues no sé, pero pues me decían que yo era una payasa, que yo era... que yo no iba a llegar. Muchas se burlaban cuando yo me hacía mis cejas bien altas. Me decían, pero hazte más, no te las vas a hacer más altas. Cuando yo me ponía las pelucas grandes y me las ponía bien atrás, me decían, no te las puedes poner más en la nuca. O sea, me lo hacían en forma burlona, me lo decían en forma sarcástica. Era bien difícil porque muchas de esas personas hoy en día... Muchos de ustedes conocen los nombres, ya esa gente ya, yo perdoné eso, pero yo cuando le comienzo a hablar a ella sobre esto, ella no entendió por qué hacían eso, porque se supone que hubiera una unión, una hermandad, una whatever, unas cosas. Y entonces, cuando yo le digo a ella que Druxila, esto nunca se me va a olvidar. Ah, yo le dije que como varón, a mí me molestaban las ojeras y el área oscura. Que yo quería usar cremas y todo eso, pero yo voy a seguir usando las cremas. Y entonces ella me dice que no usara nada porque para ella un hombre con ojeras, para ella, ¿verdad? Se veía sexy. Y ella me dijo, no te he visto de nene, no te he visto de varón, pero sé que el día que te vea de varón y las tengas, te voy a encontrar un chico sexy. Pues te tengo que decir que eventualmente, años después, me pudo ver así normal como soy yo y me dijo, te lo dije, es un nene cute y me gusta porque te ves sexy, se te nota eso interesante. Pero lo más bonito que me dijo fue lo siguiente, cuando estuvimos hablando acerca de pues, las cosas que yo había pasado en el ambiente, el bullying, pues le comento sobre esta persona que me estaba haciendo... una ropa en su casa y un amigo me está haciendo una ropa y el amigo me yo le digo a mi amigo que yo quería hacer en algún momento de Druxila Divine en un futuro un personaje de la televisión, un personaje de todo esto y esa historia se la estaba contando a ella. Y entonces mi amigo en ese momento lo que hizo fue comenzar a reírse y le dijo a otras personas que estaban en el cuarto, le dijo, "Mira esta loca. Mira esta loca, qué ridícula. Lo que ella quiere hacer. Loca, ¿en qué viaje tú estás? Mira que quiere hacer de Druxila Diva en un personaje. Mira esta, que tú te metiste." Esas fueron las palabras de esta persona. Eso yo se lo comento a la señora Marisol Malaret. Y ella me dijo, estas fueron sus palabras. No se me va a olvidar jamás. Me dijo, nunca. Le expliques y le digas a nadie quién es Druxila, ni cómo es, ni cómo viste. Que la gente te vea como les dé la gana. Porque yo le dije a ella que Druxila era una señora. Y ella me hace, no. No le expliques a la gente lo que es Druxila. Que la gente lo interprete como les dé la gana.
Tú eres un artista y tú vas a mostrar lo que tú sabes hacer. Que la gente lo interprete y lo quiera ver como les dé la gana. No tienes por qué explicarlo. No tienes por qué decirlo. Ese es tu arte. Punto. Y eso a mí se me quedó siempre. El punto es que ahora es que ustedes se van a matar. El punto es que cuando terminamos la conversación, ella termina de mirar los cosméticos, los maquillajes, y me dice, pues sí, te voy a hacer un reportaje y te voy a dar una página en la revista Caras para el mes de junio, creo que era junio, julio, creo que era junio, julio, por ahí, junio, julio, y lo prometió y ella lo cumplió. Y, ay Dios mío, me da cosa. Mucho tiempo después, ay Dios, me da cosita. Me pudieron hacer mi reportaje. Y entonces, ay, me pongo sentimental. Me hizo un reportaje y ustedes se van a morir cuando vean esto. Ay Dios mío, yo no me puedo poner sentimental con lo duro que soy yo. ¿Cómo me pasan estas cosas? Espérate, que estoy buscando la página. Miren esto. Ella lo hizo, lo prometió, me sacaron unas fotos espectaculares y miren mi reportaje en la revista Caras que me lo hizo la señora Mónica Cruz para la revista Caras. Esta era la portada que era Thalía que estaba pegada en aquel momento. Miren qué reportaje más espectacular. La divina Druxila. Miren los cosméticos ahí. Ahí están los cosméticos. Miren la foto. Miren qué belleza. Gracias a la señora Marisol Malaret y Mónica Cruz que se votaron en el 1999 cuando todavía yo no salí en televisión, cuando yo todavía no había hecho radio, cuando yo no era figura pública, cuando yo era la payasa de la discoteca, cuando yo quería ser un personaje y nadie creía en mí, inclusive la misma gente del ambiente gay. Ella se votó y me hizo un reportaje espectacular. No lo voy a leer porque es larguísimo, pero voy a leerte más o menos. Dice, lo voy a leer rápido, rápido. Lo que puso Mónica dice: viste un fabuloso ajuar y llamativos accesorios, luce un impresionante peinado y un maquillaje tan colorido como exacto. Así se hace tu entrada, Druxila Divine, ya sea al escenario para hacer su espectáculo de variedades o a una feria de belleza. Pero la verdad es que el lugar no importa, pues inevitablemente todos tienen que mirarla, ya que su particular estilo siempre es el centro de atracción. Ella, por supuesto, disfruta de la reacción que provoca su presencia e imagina las preguntas que surgen cuando la ven caminar en sus altísimos tacones. En aquel entonces, mi nombre de varón no estaba aquí, porque yo le dije a Mónica que no lo pusiera, porque pues todavía como que yo no quería que me conocieran ahora como tú me estás viendo. Y pues, pero se votó. Ya eventualmente, después, tuve un amigo que, tengo un amigo que tuvo esta revista Evento, y en esta revista yo colaboré, es Héctor Albizu, y también eventualmente, ya creo que como 3 o 4 años después, me hicieron otro reportaje cuando, miren esto, qué espectacular. Y por ya tú sabes que, miren esto. Esto es bellísimo. Ego Cosmetic by Druxila Divine. Miren los cosméticos, qué espectaculares. Era una cosa fabulosa. Bello, 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 bello. Y después ya tú sabes, ¿verdad? Tú que me sigues y siempre estás conmigo. Ya tú sabes que el resto es historia. 25 años después seguimos aquí dando la batalla. Esta historia es bonita, la quería compartir, nunca la había hablado.
Pero quería hacerlo porque cuando me enteré de la muerte de ella, pues me dio como que sentimiento. Pues porque son personas que eventualmente después yo me la encontré a ella en el Centro de Bellas Artes y pues ahí pues le tuve que comentar y le dije gracias porque todo lo que me dijiste así fue y sus palabras fueron estoy bien contenta y estoy bien orgullosa porque desde que te vi entrar a mi oficina supe que ibas a llegar, supe que ibas a ser exitoso, supe y estoy orgullosa de ti. Después eventualmente pues compartí con su hija que también era periodista de un periódico aquí en Puerto Rico. Y nada, quería compartir esta historia contigo. Vuelvo y lo pongo para que la vean. Ya esto es una revista de colección. Esa foto me encanta. Esa foto me encanta, me encanta, me encanta. Es una foto espectacular. Y nada, ya ella pues no está. Yo me imagino que donde se encuentra en este momento no se debe de acordar. Yo siempre he creído que cuando las personas trascienden, la memoria se va. Y nada. Y bueno, que donde quiera que la esté pasando de show, pero quería compartir esto contigo, lo demás es historia, yo no soy una persona, yo relajo y todo en las redes, con las cosas de que estoy en la iglesia, de que qué sé yo cuando estoy en personaje, pero hay unas creencias que sí yo tengo, ¿no? Y pues son bien personales. Como ahora que puse un incienso y ahora pues le vamos a dar un poquito de luz a ella. Esto lo hago yo acá. Porque esto sí me gusta un ratito. Le pongo una velita. No soy santera. Respeto a todas las personas que lo practiquen. Pero no soy santera ni nada de eso. Simplemente siempre he creído que cuando alguien ya no está, tú le pones un ratito una velita blanca para darle iluminación y que la persona donde quiera que estés. Pues la esté pasando de verdad. Así que, nada, quería compartirlo contigo.